¿Cómo están? Felices de estar aquí con ustedes en esta clase gratuita. El cover aquí, chicos, hoy va a ser compartir para llegarle a más gente. Se está yendo doble. Ahí está ya. Así que hay que compartir. Por favor, tómense un segundito para compartir este en vivo para que le llegue a más gente y podamos ayudar a más personas. Así que ese es el cover de entrada. Hay que compartir. Sí, porfa, compartan, compartan. Compartan en sus y redes sociales. Ahí por compartido. Favor. Y les mando un saludo. <laughs> Gracias por estos en vivos. De nada, Lupita. Así que esa es su contribución. Compartan, compartan, compartan para que llegue más gente y puedan ver esta información. Estábamos información ahorita, que cura. Estábamos ahorita <laughs> diciendo que amamos este Zoom porque nos hace la cara así bien bonita con el filtro. Si vieras yo, tengo unas ojerotas así enormes, pero el filtro me las quita. Yo no, soy perfecta. Así. Traigo barba, ahorita <laughs> ustedes ni saben, pero ahorita yo traigo barba. <laughs> Gracias, Valentina. Valentina. ¡Eh, Valentina. Uh. la primera. Ah, no, es cierto. ¿Quién lo más había compartido antes? Steffi. ¿Quién dice allá Chicago. Ah. Es que no alcanza a pasar. alguien de Chicago. Hola, Masters, de Chicago. A ver, ahí está. Ahí está Miri. Miri. Abajo, 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 abajo. abajo. Ese. Miri. Miri. Bueno, pues Gracias, hoy Miri. vamos a hablar de un poco de estructura de los trazos. Lo primero, eh, tenemos. Hola, Sara. Tenemos una invitada. Que por ahí va a llegar ahora. Estamos ahorita. esperándola. Este, anda un poco ocupada porque tiene curso en esos momentos. Pero Kimberly. Es so, so una loca, quiso venir Montse. a estar con nosotros y con ustedes a compartir. Ginger. Hola André. Ginger. Y eh, estamos esperando Ah, Gracias Mau. Gracias Gisela. Gracias Stephanie. Jay, compartido. Thanks. Y vamos a hablar hoy de estructura de trazos. De mucha gente tiene la duda de, oye, pero, o sea, ¿qué hago? ¿Hago un patrón nada más? O no, sea, bien. ya ven que cuando tomamos un curso básico, bueno, en una academia, bien, ¿verdad? Aprendes la estructura de un patrón y dices, bueno, ¿y eso lo voy a hacer a toda la gente? No, 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 no. Todos tenemos, las cejas como una obra de arte. O sea, tenemos diferentes tipos de trazos, diferentes conexiones o líneas de conexión. Y algo que nos pasa súper común es que tienen un inicio diferente que el otro, que no son iguales. Entonces, rara vez la gente te ve como así, ¿verdad? Que te bueno, pueda ver tu, tu, tu enamorado, pare... pero seguramente no se va a fijar, ya, ni ¿verdad? No nos deja ni decir nada. Y si tiene más de 40, pues no va a ver, no pasa nada. <laughs> Entonces, Te ya estoy no. Está enseñando veo, lo blanco de loco. Lo blanco loco. Entonces, sin embargo, cuando el trazo está cruzado por una extraña razón de la vida, a un metro de distancia, lo identificas, se ve, se ve feo. Por eso siempre hay que, tra hay que trazar eh, lo más parecido a los trazos. ¿Ok? Siempre, siempre la estructura debe ser lo más parecido. Dice, eh, vengo llegando, saludos, Patty Ramsey, soy muy nueva en esto, pero vamos a sus clases. Bienvenida, Eww. Janet, Perú. Bienvenido, Perú. Bueno, entonces vamos a aprender hoy los diferentes tipos de conexiones. Primero, perdón, de líneas de conexión. ¿Qué es una línea de conexión? Bueno. Si ustedes ven una ceja con detenimiento una ceja natural no tenemos un iPad ahí para mostrar una ceja natural ¿no, ¿No sí, veníamos preparados? Aquí. Una iPad. siempre hay un área en la ceja que es la que se ve más oscura, más tupida que es la que se va el volumen que es donde se juntan los pelitos que, que crecen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba esa es la conexión y es muy eh, feo ver trabajos donde la conexión es una conexión corta o una conexión media o una conexión central y la cruzan nuevo? totalmente porque solamente sabemos un tipo de conexión. Saludos, Chile. Híjole, actualización, vamos a ver. <laughs> no, dile que no. Si sí. ¿Sí no aquí en el teléfono. ¿Quieres verla o quieres señalarla? Con Quiero el iPad? señalarla, pero no tiene pluma. No tiene pluma. Mira, tú sigue. Déjame traigo Regregar. este Después mi. El otro. Lado. A ver. Sí. No aquí. Es que ya tenemos. Ok, quiero enseñarle algunos ejemplos de chica. Diferentes y podemos hacer un, un zoom. Ok. Miren, esta, es, esta es una cliente mía. Ella decidía hacer un patrón glamour en su ceja. Y vean, la línea de conexión, ahorita que me traigan el iPad, es donde se va juntando los pelitos de abajo y de arriba. En este caso, es una línea de conexión media. Ahorita les voy a explicar. Ahí viene el iPad, ahí viene el iPad. ¿Puedo con esa pluma o tiene que ser la tuya? Puedes conectar y conectar. Ah, todavía no Para configurarlo. Sí. Pero, ¿estás en la aplicación de esta? Porque ahí no de puedes sketches. dibujar sobre, sí. sobre la foto. ¿Dónde está? Así, checamos la tareas. abre uno nuevo y le pones una imagen encima. Okay. ¿Dónde estaba la foto? El Listo, vamos a conectar el cablecito para que puedan ver mi iPad y puedan ver. Ahí anda Dianita, Dianita. Dianita, ándale Dianita. Bienvenida Diana que está, hoy es el lanzamiento del curso de Angel Lips y dejó a el Master Assistant ahí. Que no te eh, apaguen la luz, <laughs> ahorita tenías muy buena luz. Echándole la mano con sus alumnas y ahorita se va a regresar. Dianita, buenas tardes. ¿Cómo te va? Platícanos en lo que yo voy poniendo aquí el color. Ah, falta el audio. Bueno, ahorita que se escuche, este nos no te vemos bien. nada, Dianita. No me ven. Estamos en una transmisión en vivo con nuestra corresponsal <laughs> en Ciudad sí de me México que y está ahorita teniendo pati. un curso. No la vimos, Adriana. No lo vimos a Diana. No la vimos, señorita. A no te registra el Prado. Sí, ya. Es que es, lo, es lo malo de los, de los en vivos. Está muy bajito. Y Anita, háblanos. ¿No te escuchamos? Sí, señor. Yo Ahí los está, estoy viendo. Bajito, súbele más, suele más. Perfecto. Ahí ya te escuchamos. Sí, señor. Y me están viendo. Yo los estoy viendo a ustedes. Sí, te estamos viendo. Fuerte y claro, con una imagen muy bonita. Gracias a tu hijo. Robert, que conectó las cámaras de una manera muy profesional. Muy... <laughs> y muy rápida. Corre, corre, pobrecito. corre. corre. Pobrecito. A ver, eh, ¿qué es lo que le preguntaste? Ah, ok, ¿cómo está? ¿Cómo te va en el curso? Platícanos un poco de, de cómo va el curso hoy. Bueno, Pati, la verdad estoy muy, muy contenta. sabe que esperaba este día con muchas ansias. Fue un curso maratónico. Acabamos de hacer el lanzamiento, pero la acogida fue 100%, Pati. El curso en aproximadamente 12 días, tuvimos sold out, eh, 20 cursos, Pati. 20 cursos vendimos en menos de 10 días. Así que wow. estoy súper feliz por esto. Wow. Y muchísimas gracias es que, a ustedes. Por eh, tanto. Angel Lips, Latina Angel Lips es la tendencia que viene 2022 y 2023 súper fuerte. Entonces, si no estás ahí, tienes que. Ahora que ya nos van a destapar la boca, al parecer, nos van a quitar el cubrebocas, ahora sí vamos a poder enseñar esta boquita. Y eh, platícanos, antes de empezar con los trazos, eh, Diana, ya que estás aquí. ¿De qué, ¿De qué consta Latina Angel Lips? ¿De qué se trata ese curso en lo que yo arreglo esto? Bueno, Patti, la, la técnica de Latina Angel Lips está diseñada para todas estas personas que en algún momento quisieran ver sus labios con una tonalidad muy natural. Aquí no vamos a colocar color, no se va a ver eh, como un labio tipo acuarela, que eso los tenemos en el curso de Angel Lips, sino que sencillamente vamos a coger un labio, eh, un labio que tiene pigmentación, un labio de personas eh, que tienen la piel oscura o que tienen un fototipo más o menos 3, 4, eh, 5 y 6, para que esa tonalidad de ese labio cambie, Pati. La verdad es que estamos muy, muy felices. Los alumnos, quiero que le des la oportunidad, Patti, bueno, que usted ya me dijo, que los alumnos sean o alguno al menos de los alumnos cuente la experiencia de lo que ha vivido hoy en uh -huh. el curso de Angel Lips hasta el momento, porque nos falta el día de mañana. Hoy tenemos a un master assistant, que el master assistant Adolfo. Fernández estuvo con nosotros, Patti. Los alumnos están Deluso. completamente felices. Venga, Adolfo, y vengan todos, vengan y me acompañan. ¿Dónde están los otros? ¿No han llegado? Ya deben, estar. <laughs> deben estar subiendo, listo. Vengan todos. André, y nuevo máster. Angie, ah. muchas caritas conocidas. Bienvenidos, Hola. chicos. Felicidades. Qué alegría, qué alegría. felicidades y preparando eh, artistas y preparando masters para volver los labios latinos bien bonitos, bien rosaditos, carnuditos, que se vea la persona saludable, que se vea con más vida, que el rostro aclare. Esas son las indicaciones. A ese tipo de cliente vamos a apostar y la verdad tenemos un, mejor dicho, el mundo completo para llenarlo de labios hermosos. Oye, y sobre todo te agrega juventud a, a, a tu cara. Ay. Eso es, eso es algo padrísimo, te quita años porque el verte los labios rosados es una característica de cuando la gente es muy joven. Entonces, al tener esos labios naturales, me encanta. A ver, Diana, ¿tienes algún alumno ahí para que nos platique cuál ha sido su experiencia? Sí, aquí voy a uh, bueno que los que primero quiero que saluden por favor a nuestros nuevos eh, master master de microblading Andrés se los presentamos. ¿Cómo estás, aquí estoy André? André. <laughs> hola, hola, hola. Entre puro y guapo te tocó hoy. Felicidades André. <risa> <risa> y tenemos a master Adolfo que es master en estos momentos de PMU y está en master asistan de Latina Angel Lips. Vamos, esto va a ser un palo, Pati. Nosotros la vamos a rec... la romper. Nos va a ir súper bien. Sí. Y cuando Hola. vean los labios a nivel van a decir, van a identificarlo. Ese es un Beauty Angel. Hizo esos labios. Un Beauty Angel hizo esos labios. Un Beauty Angel hizo esos labios. Estamos marcando la pauta, Pati, con este curso. Y bueno, felices. A ver, Andrés, saluda. Ven para acá. Hola. Sí, <laughs> bueno, pues ¿Cómo te ha ido, André? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia en el curso? Bueno, me ha ido súper bien. La verdad que tengo una gran máster. A ver, acércate un apoyar. poquito, Diana. ¿Te puedes hacer un poquito a un lado para que alcance el micrófono? Ahí está perfecto. Es que aquí nada más hay que subir. Pues me he sentido muy la cómodo. La verdad que tenemos una gran máster. máster. Dianita ha sido de gran apoyo. Nos ha, nos ha guiado, nos ha dado muchos consejos, muchos tips. La verdad que estoy enamorado de este curso. Y. Y sé que después de esto, eh, espero llegar yo también a hacer máster de esta técnica. Y sé que a todos los que lo tomen les va a encantar el resultado de, de estos labios. La verdad que recomiendo que todos los alumnos lo tomen. ¡Bravo! ¡Súper! ¡Bravo, Andrés! ¡Felicidades, André! ¡Bravo! ¡Súper! ¡Súper felices bueno. de tenerte en el equipo de la familia Beauty Angels y también Adolfo. ¡Hola! Oh, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido. Pues feliz y contento. Muy feliz, muy contento. Eh, sigo aprendiendo de una gran persona, un gran ser humano que nos ha acogido muy, muy bonito. Muy, muy. Nos sentimos muy felices. Y la verdad que nunca uno se cansa de aprender. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas para compartir y compartir y compartir. Así que las que estén indecisas en tomar este curso de Ángel Latina Lips. Le están perdiendo el tiempo, la verdad. Eso es un mercado enorme puesto que somos pieles morenas, vivimos en Latinoamérica, por consecuencia hay mucha piel que va a necesitar este tipo de tratamiento así que no pierdan el tiempo, abran su mercado, literalmente. Oye, incluso incluso pieles blancas que tienen labios muy fríos, o sea, labios violeta. Y eso es algo que tenemos la oportunidad de, de, de corregir. Nunca va a ser igual que un labio a la mejor este europeo que ya es rosita natural. En los latinos nos toca, como dices tú, batallarle un poquito más y quien pueda hacer sí. este tipo de labios puede hacer cualquier otra cosa. Mira qué bonita foto. Felicidades chicos. Bueno, Vamos. Vamos a seguir con los trazos, Dianita, porque la gente está emocionada con la clase de hoy y eh, no te queremos quitar mucho tiempo de, de, de tu clase. Saludos, a, Saludos. La, a Angie y a todas las que están allá. Se te fue Por el, el audio. audio. Ya, ya está. Ya Quiero, está. ahorita, antes de que llegaras, les estaba explicando que... Eh, un poco de la estructura de la ceja. Voy a compartir el iPad y ahorita Diana va a hacer algunos patrones en látex. ¿Me puedes compartir el iPad? Ok, bueno, esta es una foto de una clientita mía. Y si se fijan, sus inicios, les voy a platicar un poco de eh, la ceja. Para nosotros, do, el inicio de la ceja, ese le llamamos punto 1. El punto más alto de la ceja es el punto 2. El punto 3 es donde termina la ceja. El punto 4 es donde comienza la ceja en la parte de abajo. Y el punto 5 es donde esta curva que hace la ceja cambia de dirección. ¿Ok? Y ahí tenemos una forma de la ceja. Es la línea grande. de conexión es, les decía, donde se juntan los pelitos de arriba y los pelitos de abajo. Ah, se me olvidaba el 6. Ese es el punto más alto de la parte de abajo. ¿Ok? Cuando estos pelitos se juntan aquí y terminan en el punto 6, a esto le llamamos línea de conexión media. ¿Ok? Cuando terminan antes, por ejemplo, en esta ceja, es una línea de conexión corta porque está. A, a, a en el punto 5, muy cercana al punto 5. Hay gente que esa línea, esos pelitos, se juntan por en medio de la ceja, pues esa es una central. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar antes de elegir qué patrón, si es glamour, si es este, si le voy a hacer un microblading regular, si voy a hacer cosas locas como coat qué es lo que voy a hacer, es qué tipo, de conexión tiene mi cliente. Y el punto número dos que tengo que revisar es qué tipo de inicios tiene el cliente. Si se fijan, sus inicios son bastante y sí, eh, son muy, muy similares. similares. Hay casos donde esos inicios son totalmente diferentes. Entonces tenemos que hacerlo lo más parecido. A lo que tiene el cliente. ¿Sí? No se vale hacer, por ejemplo, a veces nos emocionamos y dices, ah, pues yo quiero hacer una invertida y empiezas a hacerle aquí, 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 aquí. Y todos estos tracitos quedan como hashtags, quedan cruzados. Y esto no se vale. Tenemos que seguir el flujo que tiene naturalmente el trazo para que este se vea natural. ¿Ok? Por ejemplo, aquí si sí tenemos unos inicios hacia afuera, pues voy a hacer un inicio wild o voy a hacer un glamour browse como yo hice con ella. Ahorita les enseño el después, cuál fue el patrón que seguí. Siempre es importante seguir las reglas, no cruzar los trazos. Hay trazos que parece que están cruzados, pero en realidad no están cruzados. Comienzas aquí y continúas del otro lado. Todo esto, chicas, lo enseñamos en code. Code es, un, es de code, de brow code. Es un curso para quienes ya dominan lo esencial, que son conexiones, líneas de conexión, etc. Diana nos va a apoyar en lo que está Diana en el látex. Yo les voy a hacer los dos inicios, mis dos inicios favoritos, sencillos, en el papel y Diana los va a hacer en el látex. ¿Sale? Les voy a hablar un poquito de las conexiones. Entonces, de mi línea de conexión, son inicios y luego línea de conexión, voy, voy a acá. sacar, inicios conexión, voy a sacar la línea de conexión. Esta es una línea de conexión media. Si mis tracitos caen luego, luego, aquí, como en el caso de mi cliente, la otra ceja es corta. Este tipo de clientes son los que les crecen todos los pelitos, tipo como asiática, hacia abajo. ¿Ok? Y luego tenemos la central, que a mí me encanta cómo se ve, pero la central y la alta son las más difíciles de encontrar, al menos aquí en, en Latinoamérica. La alta, todos los pelitos crecen hacia arriba. Todos, todos, todos van creciendo hacia arriba no hay una conexión, simplemente se van en, e, integrando y, los, y lo, esto, este pedacito pequeño va a crecer hacia abajo. pero es un pedacito muy pequeño de la ceja. Esta es la eh, línea de conexión alta y la central va por todo el centro de la ceja y es las que se ven hacia arriba y hacia abajo. Okay. Todo, todo, toda la ceja se junta por en medio. Y ahora vamos a ver mis dos inicios favoritos antes de que eh, comience Diana con el látex. Y es el inicio wild o salvaje, que es como mi cliente que tenía los pelitos despeinados. Y un truco para hacer este, este inicio es: ¿qué pasa con las personas que no tienen? Uy, es un, es un canvas, es un lienzo. Tú le pones lo que tú quieras, tú haces lo que tú quieras con alguien que no tiene pelo. ¿Sí? Para hacer este primer trazo que van hacia afuera, es un tracito. Voltea tu látex o gira tu cliente. Por ejemplo, si yo. Esta ceja del cliente, recargo mi mano y la hago así. Bueno, ese trazo me vengo desde atrás y lo hago para que me salga con esta dirección. Ojo, no lo tienes que curvear, simplemente vas a hacer una línea recta, pero por el movimiento que tiene tu muñeca, este trazo te va a salir curvo hacia afuera. ¿Ok? Y luego voy a sacar otro trazo que es curvo y aquí en medio relleno. Siempre que vayas a meter un trazo, eso yo les llamo para conectar o para rellenar espacios, es preferible hacer los dos trazos que son largos y luego venir a rellenar que hacer esto. Uno, dos, tres. Y así, es más fácil que viendo el hueco, metas exactamente en medio y te quede más simétrico. ¿Ok? Ese es un tip. Y luego... De este puedo meter un tracito aquí, otro abajo, y entonces ya comienzo mi conexión: C1, C2, C3 y C4. Este tipo de inicios se usa mucho, son inicios que, que cuando los pelitos son este, despeinaditos, a la gente le gusta mucho. Y fíjense, un dato curioso. Cuando nosotros comenzamos en esto del microblading, la gente te pedía esto. Un perfecto palo a palo. O sea, cuando hacías trazos cortos o trazos con detalle, para empezar las agujas no te ayudaban. Para hacer trazos con detalles necesitas una aguja nano, una aguja con precisión. Por ejemplo, si yo a este Wild le quiero meter detalle y hacer trazos complementarios, voy a necesitar una aguja nano, ya sea la flat o la U, estos nano, ok. Los trazos principales quedan padrísimos con la aguja regular, con la grande, con la blanca, pero si vas a hacer detalles, usa la, la aguja nano. Entonces esto en el pasado era rarísimo y ahorita entre más orgánicas y naturales se vean las cejas, más poderoso es el impacto que tiene en tu cliente. Otro de mis inicios favoritos es el curvet. Es inicio aquí curveando, se abre, no lo curveo totalmente. De en medio me voy a poner de este lado porque no veo. Aquí de en medio de este saco otro menos curvo y este va un poquito más curvo. Son tres y luego hago uno que no llega hasta arriba, el siguiente llega hasta arriba, otro curvo y llega hasta arriba. Esos son inicios básicos que puedes ir practicando y poco a poco te vas a salir, te van a salir mejor todos con la práctica y con una buena aguja puedes complementarlos y hacer cosas más avanzadas. Vean el trabajo de Andrey, nuestro nuevo máster de microblading. A él le gusta mucho este tipo de detalles. Cuando estaba en el curso de brow coat, yo lo forzaba. a haber dicho, maldita vieja, me regresan las tareas. Pero en realidad, lo sacaba de esa zona de confort y hace unos trabajos espectaculares unas verdaderas obras de arte entonces para este tipo de trazos yo te recomiendo hazlo con la aguja nano para este tipo de trazos que son más simples y más gruesos que puedes o sin menos detalles que puedes trabajar si no tienes tanta experiencia, yo te recomiendo la aguja blanca. Vas a rellenar más fácil. Y si ya lo quieres hacer más pro y trabajar con esas dos dimensiones, te voy a dar un tip. Este, este no lo he dado nunca. Solamente se los doy a mis alumnos. Pero trazos largos o trazos principales, los vamos a trabajar con la... Aguja eh, blanca y los trazos complementarios o pequeñitos los nano trazos los trabajo con la aguja nano. Eso me va a dar una, un, un, una diferencia de, de, de grosores. Entonces, eso también da mucha naturalidad a la ceja. Hoy en día lo mejor es hacer cosas súper, súper naturales. Entre más orgánico se vea, más eh, impacto va a tener en tu cliente. Dianita, ya estás ahí lista para el látex. Hasta aquí tienen alguna duda. ¿Les gusta? ¿Les gustaría aprender algo como esto más a fondo? Brow Siempre y cuando ya domines todo lo demás, si no, no vas a entender. A ver, ya está Diana ahí con el látex. ¿Qué nos vas a hacer, Diana? A ver, creo que no, no se ve. <laughs> Ahí está, pero no te escucho nada. Ahí me escucha, Pati. Sí. <laughs> Diana, ahí va, ahí va, no. está como que está muy Bájale, voz sí, está Ok, les voy a ir narrando. Cuando ustedes trabajen, ahí sí me chicos, escucha. Sí, se escucha perfecto. Cuando ustedes trabajen, asegúrese que la navaja la a vaya hacia afuera, sí. Así como la tiene Diana, porque a veces lo agarran Uso, al mucho. revés y Listo, es... Listo, Patti. Entonces vamos entero. a comenzar. Dale. Listo, bueno, esperen que aquí es que nos ha, estamos en curso y aquí no tenemos el montaje que en Bucaramanga, pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí, sí, tú dale, tú dale. Listo. Bueno, voy a hacer como un, eh, un ejemplo en látex, más o menos, de lo que Patti les explicó, ¿ok? Uh -huh. Vamos okay. a hacer un ejemplo en látex. Eh, aquí, en estas cuatro cejas que tengo, mm -hmm. eh, que ya tienen un previo diseño en el látex, lo que eh, ubiqué fueron las diferentes líneas de conexión que ya nosotros tenemos, ¿cierto? Mm -hmm. Hay que tener muy, muy en cuenta que hay que seguir siempre el sentido del pelito. ¿Cómo ubicamos estas líneas de conexión en una persona? Pues tenemos que ver que la parte más oscura de la ceja donde se encuentren, donde se unan los pelitos de, de arriba y abajo, ahí es donde se va a encontrar esa línea de conexión. Uh -huh. En cada persona vamos a encontrar diferentes. Esta es una central, esta es una corta, esta es una eh, alta. alta y esta es una media. ¿Listo? Uh -huh. Entonces, lo que voy a hacer es hacerles un ejemplo de trazos, eh, de los tipos de trazos, aquí abajo. Tenemos unos trazos que son los trazos básicos. Que son los trazos que eh, aprenden los alumnos cuando inician, que es donde ellos sueltan la manito, eh, aprenden la profundidad, Pati y chicos que están viendo, todos los que están viendo, eh, a la forma correcta de tomar el inductor y demás. Vamos a hacer un tracito básico, Ay, se me secó el pigmento de tanto esperar. Sí. Pueden hacerle Miren la forma misma. correcta 90, 45 y vamos a hacer Un trazo básico Un inicio básico Se fijan Inicia recto y de en medio Del trazo hacia arriba Es cuando se va curveando No lo inicio curvo Desde abajo Sí Porque este es para comenzar A soltar la manito Pati uh -huh. A veces me dicen que por qué no vemos eh, avanzado o quieren entrar directo avanzado y la referimos a conversión okay. y se enojan. Pero de verdad es para que puedas afianzar tus conocimientos y poder llegar con estructura. Si tus trazos, si, si, si sientes que no se te fija el pigmento, que no tienes una estructura y estás adivinando como por dónde. Si sientes a lo mejor que se te va 70% del color, que no te cicatrizan bien, es porque no estás teniendo una buena técnica. Entonces, lo primero es reforzar eso con los trazos básicos y con el curso básico de conversión. Y después ya puedes tomar el avanzado. Esas, esas son las red flags, las, las banderas rojas que te deben de decir, oye, pues algo te falta, realmente no estás preparada para un avanzado. El avanzado son cosas más complicadas. Si estás buscando otro curso porque tienes cosas que todavía no has podido resolver del básico, ni te metas todavía al avanzado. Enfócate a reforzar el básico. Dice Carla que cuál aguja es la que está usando. Está, in, está usando la aguja U. En este caso, Diana. Sí. Bueno, miren, lo que ellos mencionaban es muy cierto. Nosotros primero debemos aprender, cuando cuando un bebé nace, primero gatea, luego se comienza a parar, luego camina y luego corre, ¿cierto? O sea que es un proceso, no podemos adelantarnos si ni siquiera sabemos la base. Este es un inicio básico que tiene una, eh, luego seguiría una conexión dependiendo, pati de dónde, hasta dónde llegarían los pelitos en una ceja natural. Uh -huh. Y ubicándolo más o menos en una ceja, sería algo así. Vamos a hacerlo aquí rapidito. Uh -huh. Voy a hacerlo sin pigmento, para que sea más rápido. Igual okay, ahí en el lado, yo creo que María se José dice que le cuesta trabajar con la aguja U. María José, está la U y está la flat. Y, y es como la vainilla y el chocolate. Ninguna es mejor que la otra. Yo les digo, prueben todos, eh, eh, prueba con, con cuál te sientes más segura para que puedas eh, trabajar. Nosotros solamente tenemos dos, dos agujas zuli: la blanca, que es la aguja U normal, y la nano, que es más delgadita. Entonces, solamente esas dos. Oigan, y voy a hacer un comercial antes de que se me olvide y me regañe el equipo de marketing. Todos los inductores. Están en un 40% o 2 por 1, a excepción del de U con un ano. Así que córrele a la tienda y cómpralos porque son súper baratos, es súper fácil trabajar con ellos, son muy ligeritos, y aparte, te vas a quitar el dolor de cabeza de, eh, de que tu cliente le pueda causar una infección. Recientemente tuvimos un caso muy lamentable de una persona que se le contagiaron 10 personas de una infección como de tuberculosis o algo así por no usar desechables. Entonces bueno, es Pati, muy importante usar desechables. Ahora, sí, Diana, ¿en qué vamos? Bueno, entonces estos son unos trazos que veríamos en un trazo de Zoom porque no, no alcanzamos a ver, Diana, a tu... Ahí está, perfecto. Ah, okay. bueno, perfecto. Ajá. Voy a hacer ahora unos trazos que haríamos, Patti, en un curso o un inicio también que haríamos en un curso más avanzado. El curso okay. que sigue después de que ya te, tengamos definida qué es un inicio, qué es un, eh, unos trazos de conexión, que son unos trazos superiores, unos trazos inferiores, que ya tengamos la profundidad y el, la precisión. Para realizarlo, vamos a ir a un avanzado. En este curso ya haríamos unos trazos más estructurados, un poco más eh, parecidos a un eh, pelito natural. Usted va ir haciendo la descripción. Ok, ahí está haciendo un trazo en S. Para este tipo de trazos, chicas, el, la presión debe ser mucho más suave. Si no, te salen cuadrados. Si el trazo te está saliendo cuadrado es porque estás ejerciendo mucha presión. Ahí hay que girar con mucho, mucha delicadeza para poder hacer ese tipo de trazos que se ven tan bonitos. Dice Josefina que en Estados Unidos en Estados Unidos no está la oferta, es solamente para México y Latinoamérica. Y va a estar Listo. solo un par de semanas más, para que se vayan a comprar, ya. Listo, ¿Sí? sigo Pati, usted me va a avisar. Sí, sí, sí. sí ahí está haciendo trazos en, eh, en ese. Diana, ¿puedes hacer un inicio de inversión, de invertida? Claro que sí. Hay, hay que... gente, chicas, que les nace la ceja como de lado, o sea, literal desde están acostados desde que nace. Entonces, este tipo de cejas, si tú la cruzas, se va a ver muy, muy fea. Por eso es importante saber hacer este tipo de inicios para que se pueda fundir eh, con, la, con la ceja perfectamente y pueda llegarle al cliente eh, eh, de una manera súper, súper natural les gusta, vean qué padre está quedando. Y a mí al principio sentía como que está rara. Después le agarré tanto el gusto, sobre todo cuando aquí en Monterrey casi no me tocaba ese tipo de cejas. Pero cuando iba a Ciudad de México era Bastante. una de cada dos, era con este tipo de inicios. O con... Con línea de conexión corta. Ajá, o líneas de conexión corta, que son unas que dices, ay, ¿cómo lo hago? Pero ya que le agarras el gusto, y ya, sobre todo, me chocaba porque no sabía hacerlo. Ya una vez que aprendí a hacerlo, aprendí la estructura, no súper fácil. ¿Cómo? ¿Quién dice seguir en la dirección del pelito? Claro, hay que seguir la dirección del pelo, pero no se trata nada más de seguir a, lo a lo loco. Hay una... Hay una estructura detrás de lo que está haciendo Diana. Está siguiendo una línea de conexión. Está haciendo trazos invertidos en la parte de arriba. Está haciendo trazos curvos en la, en la, en la parte de abajo y está haciendo unos nano trazos que complementan esos trazos curvos. Fíjate, la clave aquí es bien fácil. Aprendes a hacer el patrón básico. Y una vez que dominas el patrón básico, ese patrón lo puedes ir adaptando dependiendo en la forma de, de pelito que tenga tu cliente. Luego, aprendes avanzado y aprendes otros patrones de los cuales cuando los domines vas agarrando un poquito de uno, otro poquito de otro y otro poquito de otro para ir haciendo y ahora sí decir, ¿sabes qué? Lo hago más completo. Este tiene este inicio, pero tiene esta línea de conexión corta y le voy a poner estos pelitos arriba que era de tal patrón, etcétera. Y luego ya cuando hay otros cursos como de Code y así, que ya te, ya te enseñan a hacer un montón de partecitas diferentes con las cuales tú armas pues tu rompecabezas de Ajá. la ceja y le vas llenando con todas las partes que ya has ido aprendiendo, pero empezaste con un básico, luego con un avanzado, luego con un codo o un este un glamour, entonces ya de cuando dominas todo, empiezas a agarrar de aquí, de acá, de acá y armas la ceja natural muy muy bonita. Oye, no, nada. Este Sofía dice, "¿Y si no tienen pelo? Para mí las que no tienen pelo lo ideal es glamour." Glamour es un patrón que me gusta mucho, se ve muy bonito y te da mucho esa tercera dimensión por el tipo de trazos que tiene, que tiene muchos trazos pequeñitos y trazos más eh, sólidos al hacer curvos, queda súper, súper bonito. Ahí está Diana haciendo un patrón de glamour, inicios glamour, que son inicios totalmente curvos y son... Este para las que no que tienen poquito pelo o que no tienen pelo, este, este patrón para mí es súper natural. Súper, súper natural. Es, es de mis favoritos, de mis consentidos. Se ve súper bonito. Oigan, pónganles corazoncitos a Diana, por favor. Que salgan corazoncitos ahí. Diana está ahí. En, este, Dice María sudando. que si sí, que sí, se quedará el video, todos los videos, todos los lives se van a YouTube. Es eh, Beauty Angels Academy México, los puedes encontrar ahí todos los videos. Vayan y échense un clavado porque hay demasiada información. Dice, el inductor de tres agujas es mejor duda. Eh, Tal vez dices la aguja de tres. Elé. Esa es para asombrar, porque solamente tienen dos. Vean cómo se ve con una tercera dimensión cuando hacemos los trazos en glamour. ¿Qué es lo que está haciendo Diana? Se ven como esponjosas las cejas. Entonces, cuando no tienen pelo, ese es, ese es su, algo súper, súper padre. Les quiero enseñar esta... Le, el antes y después de mi cliente, ¿quieren verla? Cómo un diseño de ceja te puede cambiar le, la forma de cara cañón. Vean, y en, el segu, en la segunda foto está acostada, total. Eh, aquí está parada, vean el cachetín y vean en la en la otra que está acostada cómo le cambia la cara, la expresión, el ojo. Se aquí hice, sí, hice un patrón de glamour. Se ve muy, muy poquito porque la foto tiene una mala calidad, pero vean, se sigue la línea de conexión, son muchos tracitos, muy, muy pequeños y... Bueno, pues estaba encantada de cómo se le afiló la carita y cómo la empoderamos con la ceja. Tenemos esa capacidad, chicas, que con un buen diseño de ceja podemos hacerle la vida a nuestros clientes. Y aquí está Diana en una línea. De, miren, esos son trazos en X. Esto es ya más avanzado. Esto lo, lo aprendes en eh, The Coat. Pero es importante para ese curso ya tener las bases muy, muy bien fundadas. Sí, sí. Y aquí utilizamos más la aguja nano, tanto en Code como en Glamour. ¿Por qué? Porque requieres mucho detalle. Ya Janita sea, su... ya sea la, la, la U o la nano, pero son agujas nano. La U o la Flat, perdón. Y está soltando su creatividad a todo lo que da. Y de eso se trata hoy en día. Ya no se trata de hacer este, quiero ver los comentarios. Ya no se trata de hacer un solo patrón y que todas tus todas tus eh, to, todas sus cejas se parezcan, ¿sabes? Sino que cada cliente sea personalizado y es ahí donde está la diferencia de precios, chicas. En alguien que clona y que hace lo mismo, un patrón básico todas las veces. A alguien que hace un diseño, una obra de arte en cada ceja. Dice, no le hagas, son hermosas las que haces tú, ay, qué linda. Ah, montaña. Montaña, amo, Tania. dice Aquí que si no tiene nada de pelo. Uh -huh. Dice, espero tomar curso. para los trazos cruzados, se ven increíbles, increíbles en la piel, eh, eh, ya, ya sanados. Y también es importante que, que aprendan que no necesitas meter 48 mil trazos. Por ejemplo, a mí Ernesto me encanta cómo trabaja y mete cuatro trazos súper bonitos, súper despegados y hacen cosas súper padres. Dice, soy de Bolivia, en pocos días viajaré en México, me encantaría tomar tus cursos. Bienvenida Elizabeth, puedes tomarlos en línea. Tenemos una máster en Bolivia también, si quisieras ir un presencial y si quieres en México, bueno, hay que ver el calendario de nuestros másters. Para ver cuál se te acomoda. Y encantados, encantados de, eh, de que estés en uno de nuestros cursos. Ahí Adri te puede dar información y te puede pasar fechas. Vean qué diferente se ve esa ceja a una ceja eh, regular, a una ceja del montón. Ah, y las está despeinando sí. en la colita. Ajá. ¿En qué parte de Bolivia sí. busca lo, a Marisol, Marisol de Legal? Uh -huh. Sí. Bro code es increíble, te rompe los sesos, te, le sufren, vuelven a, a vivir esa adrenalina del primer curso porque les abre todas las ideas. Me encanta. Muy bien, Dianita. Dianita, ya terminas esta ceja y te vas a tu curso. No queremos que dejes a tus alumnas, este, a tus alumnas a medias. Sabemos que ahí está eh, André y está Adolfo, pero el público te aclama. No dejes solos mm. a, los, a, tus este, a tus Master Assistant. Chicos, si les gustó este en vivo, vayan al canal de YouTube, ¿ok? Ahí en el canal de YouTube está toda la información, todos los lives pasados. Vayan a tienda, ahí Adri les puso el, el link, link de la tienda. para que aprovechen porque nos volvimos locos, o sea, esto no va a suceder. 40% de descuento, o si compras dos, te regalamos dos. O sea, te es, me dice una chava en la mañana, oye, si compro cuatro, yo, pues te regalamos. <laughs> cuatro cuatro o sea son ocho imagínate entonces y esta, si compras diez te regalamos diez te regalamos o sea, diez son veinte o sea son veinte por el entonces, precio de diez ajá aprovecha porque se acaban sale oye los guardan y luego los revenden ya cuando <risa> <risa> todos los todos los inductores <laughs> Dianita qué te pasó ah ahí, ahí está, está. Ay, ahí está. tan guapa la Diana anda hoy muy bañada y todo Ay, Dios mío, esta gente me hizo que me colocara pestañas. Paz Carreño, mejor dicho, el día que iba a hacer el gra la grabación. Salúdanos a todas tus alumnas. Angie, besos. Mándale saludos a Angie, tan linda, que te anda ayudando ahí a todo. ¡Ey, masters, alumnas! ¡Alumnas! ¿Cómo puede ser máster? Es un, es un camino que nos preguntan. Ok, primero curso inicial, que aprendas toda la estructura. Después un curso avanzado, ya sea code o este, el curso avanzado de microblading. Y después vas a aplicar para Gold, para Gold Angel. ¿Qué quiere decir? Cinco trabajos perfectos recién hechos, tres cicatrizados perfectos, se mandan al correo quiero ser goldangel arroba gmail.com. Y entonces mandas tus cédulas. Es indispensable ser Silver Angel. Es un requisito indispensable. Mandas tus cédulas. Con eso puedes obtener este título. Y después de eso puedes aplicar para Master. ¿Qué tienes que ser? Una buena persona. Vivir los valores Beauty Angels. Eso es muy importante para nosotros. Compartir antes de competir ayudar a los demás, tener el don de poder enseñar. Hay gente que es extraordinaria, artista, artista. pero a la hora de enseñar... Se dice, quítate, mira, así. No saben compartir o no saben explicar. Entonces, eso es muy importante y también es muy importante el eh, que seas activo en tus redes sociales. Entonces, si tu camino es, quiero ser eh, máster, esas son las redes sociales. Hoy... Hoy vi un video de esos de que te mandan de que no, el dinero no lo es todo en la vida, el tiempo y no te pases toda la vida trabajando y no sé qué. Y la verdad, yo digo, qué triste de trabajar eso, ¿no? en algo que no te guste, ¿sí? Qué triste cuando tu vida no tiene un propósito. Y yo me cuestionaba acerca de, de mi vida. Eh, empecé primero en un salón de belleza y yo decía, es que no he hecho, yo he hecho a más mujeres felices que el hombre más mujeriego del mundo, porque ese <laughs> era mi propósito y esa era mi misión. Cuando empecé como artista, el cambiarle la autoestima a las personas, para mí es una gran bendición. Y hoy que tengo la oportunidad de hacer que otra gente pueda llevar comida a su mesa, Puedan cambiar su estilo de vida, puedan eh, eh, lograr sus sueños. Para mí, eso me hace súper feliz y no lo veo como un trabajo, lo veo como una bendición y es una bendición que, aparte, me da dinero. ¿Qué más podemos pedir los masters? Exactamente. Dianita, ¿qué nos dices, Dianita? Ya para que nos bueno. de la gente. Espero que se animen las personas que ya hacen el procedimiento a avanzar. Eh, es importante, Pati, que te siento. Todo lo que mencionó para que para que lleguen a lograr, miren, estas salitas de máster, uh -huh. si sí lo pueden hacer. Lo que deben tener es mucha dedicación, mucha disciplina y, y arriesgarse, Pati, porque muchas veces el miedo no nos deja. Y lo que yo les mencionaba hoy a los alumnos, ayer también hice mucho énfasis en eso. Estamos a veces pendientes de lo que hace eh, el de al lado y no, y no nos enfocamos en nosotros mismos. Y los que nos detenemos somos nosotros mismos, porque al estar pensando en otras cosas simplemente comenzamos a jalarnos hacia atrás. Entonces siempre hacia adelante vamos a avanzar. Ya hicimos el inicial, bueno voy por el avanzado, ya hice el avanzado, voy por el de code. A veces el cliente ni siquiera, eh, de pronto, puede que ni siquiera lea lo que estamos haciendo, pero va a llegar un momento en que el cliente va a educar su ojo, oyeron, van a educar su ojo. Y todas esas personas que se quedaron en la zona de confort van a desaparecer. ¿Quiénes vamos a permanecer? Los que estamos en constante evolución, los que estamos en constante aprendizaje. Entonces, la invitación es a esa. Y ya también, si en algún momento son másters, también luchen para que Pats Carreño y Rancés Ávila les den la oportunidad de crear. Porque la academia no solamente nos hace artistas, nos hace máster sino que nos deja pensar nos deja dar ideas y para que tengan un título como este que hoy luzco aquí. Mejor dicho, con tanto padre está! Máster, Más de, oh! de técnicas Felicidades, Janita, qué bueno. Sí, señora, muchas gusto. gracias a ustedes por tanto, por la oportunidad para mí, para todas las personas que quieran incursionar y yo sé que les va a ir súper bien. Gracias, Perfecto, gracias, muchas gracias Anita. por estar con nosotros. Este, gracias por darte el tiempito. Hay disculpas a tus alumnas. Bueno, sé que están practicando, sé que las tienes ahí entretenidas. Ve, darles la atención que se merecen. Y este, bueno, pues nosotros nos despedimos. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Por favor, veannos todos los jueves. Váyanse al, um, al canal de, de YouTube y ahí vean el video. Chorro mil veces. Mientras más los vean, mejor. Masters, los veo el lunes a las 5 para nuestra sesión de coaching. Ah, el Congreso. ¡Ay, sí, ahí está. Esperen, esperen. Espere. 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 No se vayan. Tenemos una sorpresa. Que marketing me va a matar. Sí, sí. Tenemos un Congreso. <laughs> y hoy teníamos que decir todo. Y lo olvidé. <laughs> Oye, Carlita, ahorita, ahorita debe estar... <laughs> ah. Chicas, no se vayan. Porque les no voy vayan. a decir, son <laughs> 12 Masters nueve exposiciones de cursos. Viene Diana, viene Este Joana, vienen Ay, ya. no, no puedo decir quiénes, quiénes van, perdón, Algo ya está perdón, perdón. Los gráficos, este eh, es. Espérenme, espérenme. ¿Qué se verá? Vienen técnicas como glamour, powder, rouse, labios, pero también vamos a ver temas relacionados con redes sociales y marketing para incrementar tus ventas, porque es súper, súper importante. Y bueno, va a tener varias fases la preventa. Los que compren, mañana sale, los que compren tienen un precio preferencial que son 3.500 pesitos, son dos días <laughs> llenos de educación. Y van a tener un acceso a las nueve clases durante los dos días más tres regalos a elegir. O sea, o es el curso de tendencias, que fue la masterclass pasada, el de colorimetría, el de cimentas no hay paraíso, o el de higiene. De esos cuatro, escoges tres. Y luego vas a tener dos descargables, que eso, que es el calendario para tus redes sociales. Te vamos a dar así 30 días de qué publicar para que te vaya bien y para que tú vayas haciendo tus calendarios. Es totalmente virtual. Lo vas a ver desde la comodidad de tu casa, feliz, sin salir, sin gastar más. Y también te van a dar el descargable de cómo definir a tu cliente ideal. En dólares son como 175, 180 dólares, más o menos. Ahí en Google ponle de dólares, de pesos Ahorita, a dólares. Y ahí le llenas, Adri les va a poner la, el link donde pueden ir directo a comprar su acceso. Eh, perdón, mañana. Mañana sale. Estén al pendiente de las redes. Estén al pendiente de las redes. Preventas el viernes. Eh, Sí, es la, es la preventa. Después va a ir aumentando. Si te esperas hasta el final, vas a pagar no 3.500, vas a pagar 5.000. Entonces, ahorita tienes esta semana para comprarlo, para tener tu acceso y para tener los beneficios de los descargables que están muy buenos y los cursos que también están muy, muy buenos. El calendario es un descargable, eh, Cata, donde ya tú vienes. El lunes habla de esto, el martes habla del otro, el martes publica una ceja, el miércoles publica esto. Todo para que ustedes tengan una idea de cómo hacer su calendario de redes y no estés pensando de que, ay, y ahora o sea, que pongo. Y ahora, y ahora que, que pongo, ajá. Publico. Entonces, vienen muchas cosas de, de venta directa, cómo llegarle a ese cliente para que conecte y, y, y vendas. Hace tres años nosotros iniciamos esta academia con el gigante atrás de nosotros, casi, casi aplastándonos, el gigante de Fi. Y hoy te puedo decir con orgullo que en cada grupo que no es nuestro, donde la gente pide Pregunta. una recomendación, 80% es Beauty Angels, 20% ¿Y este es la otra academia. Lo hemos, lo hemos estudiado, ¿Mm? lo hemos analizado, hemos ido a ver esos posts cuando la gente pregunta, ¿dónde tomo mi curso? ¿En fin o en Beauty Angels? Y nos ponemos a ver las respuestas de la gente y los comentarios. Una de las ventajas que yo pienso es que, 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 que funciona esto es porque estamos aquí, porque estamos todos los jueves, estamos eh, dándoles, eh, eh, no sé, eh, algún detalle, alguna, alguna práctica como esta, alguna clase. Estamos, nos ven a nosotros directamente, ven a todos nuestros máster que estamos siempre dando la cara, que estamos siempre aquí. Entonces, se me hace que eso eh, nos ha ayudado a que la gente haga haga clic y contacto ahí, y que sepa que no no las van a, a, a vender un curso y luego ya se van a desatender. Eso es muy importante. Todas las ventajas y toda la experiencia que nosotros ganamos con este crecimiento te la vamos a enseñar para que tú arrases con esa competencia, ¿ok? las mejores técnicas los mejores masters los mejores tips de marketing van a estar en ese congreso que tienes que venir 3500 mil pesillos no es nada dos días de información donde vas a ver todo así que les mandamos muchos besos ya no me va a regañar marketing mañana muy al pendiente de redes sociales para que vean toda la información. Diana, estate al pendiente para que compartas. Así la, que... La, la ya tengo, ya tengo. Ya la envié, o sea, ya la envié a los alumnos. Ahí en medio del curso, Robert, va haciendo una cosa, voy haciendo otra, pero estamos en todo, Patti, porque necesitamos seguir creciendo, invitar a muchas personas a que lo hagan ahí de la mano de nosotros. Claro, y algo que dice Steffi, ya, ya nos vamos, que es bien importante, que para nosotros no eres un número. Si bien esto es un negocio, de esto vivimos, lo importante para nosotros es que tú trasciendas, que no te quedes ahí, o sea, no vamos a, ay no, pues no, no, no le aprendo eso, no, no, no le enseño. Todo lo que tenemos, o sea, a, entre más exitosa seas, más exitosa es la academia. Por eso estamos aquí para ustedes. Gracias, Dianita. Gracias, Clemente, nuestro equipo que estuvo hoy grabándonos. Les mandamos Carlita, muchos besos. Carlita, que está, anda allá atrás, y Mauricio, y todo mundo. Los veo en el congreso, Adrianita. Robert, felicidades a los Masters, Angie, y todos sus ayudantes Gracias. allá. Ajá. Gracias. Mandamos muchos Gracias. Eh, que se despidan ahí en la cámara. Bye, bye. Marisol, Vidregal, ahorita Adri, Elizabeth, ahorita Adri te, te contacta. Miren, 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 miren. Sí, busca Marisol Ay. Bedregal en Adiós, Facebook y en chicos. Instagram. Adiós chicos, los queremos. Bravo, bienvenidos a la familia. Bye bye. bye.